En un proyecto que conlleve a la democracia deben unirse todos los grupos sociales que demandan elecciones adelantadas. Así lo manifestó el analista político José Dávila. Sí, yo creo que unificarnos todos los nicaragüenses alrededor del cambio para lograr una democracia en Nicaragua es un imperativo de primera línea. Estamos obligados, se puede decir, a unirnos para buscar ese cambio y pasar de una dictadura a una democracia, que es un cambio grande. Pero es importante la unidad, definirla alrededor de qué. Unidad alrededor de un partido, alrededor de un caudillo, alrededor de qué. Y ahí viene la importancia de unirnos alrededor de un proyecto de democracia. El analista asimismo se refirió a los contextos que atraviesan los países de Chile y Bolivia. Es que lo que hay en América Latina es un enfrentamiento entre dos bandos. Un bando de dictaduras que añoran el marxismo, que son partidarios de un estatismo, son demagógicos, dicen que quieren resolver los problemas de la pobreza, pero no la resuelven, lo resuelven los problemas de pobreza de ellos. Ese es un bando. El otro bando es el que quiere una democracia, una libertad, el que quiere la ética en la política, los que quieren que América Latina tenga desarrollo para todos. Entonces hay una lucha entre democracias y dictaduras. Entonces, por ejemplo, en Chile hay un gobierno democrático, pero hay un movimiento populista que quiere dañarlo. En Ecuador ya vimos que había un populismo, ahora estaban rectificando y aparece otro grupo queriendo molestar. Entonces es la lucha entre los movimientos socialistas, populistas, que quieren un sistema para ellos, y las luchas de los sectores democráticos. Lo que pasa es que ellos se están aprovechando de la pobreza, de tanto problema que hay en América Latina, para con demagogia subir al poder, ganar elecciones y luego hacer esas dictaduras corruptas, pues solo para ellos. Noticias 12, Teresa Reyes.